El delantero argentino de Unión de Santa Fe, Franco Soldano, rompió el silencio y se destapó sobre los rumores que lo han vinculado con los Rayados de Monterrey e indicó que desearía jugar con los regiomontanos, pues lo considera un grande del fútbol mexicano, un guiño para que Diego Alonso se decida a ficharle antes que cierre el mercado de verano. Yo soy jugador de Unión y a partir de ahora tengo que pensar en el partido contra Colón. Si mañana me dicen otra cosa tendré que cambiar, pero esto es el día a día. Monterrey me interesa, es uno de los clubes más grandes de México, dijo en entrevista para medios argentinos, con lo que el nacido en Córdoba, Argentina desea que se terminen las especulaciones y saber sobre su futuro ya que el tema sobre su salida se ha alargado hasta los últimos días. Mi deseo es que esto termine lo más rápido posible. Tengo 23 años y esta es una situación demasiado larga. Muchos hablan y opinan, uno está en el medio y la verdad es que es muy difícil abstraerse de esto, señaló. Por otro lado, expresó que ha pedido a su representante que solucione cuanto antes la situación sobre su futuro, pero al momento no ha hablado sobre una renovación de contrato con Unión de Santa Fe. Con el presidente no hablo, solo hablo con mi representante, a quien le dije que por favor esto se solucione lo antes posible. Pero sabíamos que iba para largo, es la última semana, así que esperemos a ver qué se decide. De lo que nunca hablamos fue de una renovación del contrato con Unión. Más noticias en MSN. La competencia es fuerte en Rayados. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente. Béisbol sin frontera. 27 de agosto. La temporada de la LMB se aproxima a los playoffs y los expertos de BSF analizan a fondo. Medio tiempo. ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? El entrenador interino comentó que pensará a futuro y llevará a jugadores que puedan estar en los mundiales del 2022 y 2026. Medio tiempo. Tuca ya es técnico interino del Tri. El entrenador de Tigres reiteró que solo estará como interino durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. Espera que para noviembre ya esté el DT que llevará el proceso. Medio tiempo. Un cancelar 00139 configuración desactivado HDHQSD. La competencia es fuerte en Rayados. La competencia es fuerte en Rayados. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente. Béisbol sin frontera. 27 de agosto. Medio tiempo. 24-10. ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? Medio tiempo. 1-21. Tuca ya es técnico interino del Tri. Medio tiempo. 2-36. Los corredores mexicanos Paredes y Silva corren juntos una vez más. Medio tiempo. 2-27. El Peluches, una celebridad en el maratón de la CDMX. Medio tiempo. 1-5-13. Grado edición del Spilots by Monster Energy con podio Azteca. Medio tiempo. 0-40. Los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa. Medio tiempo. 1-13. Villano 3JR homenaje a su padre en Triple Manía 26. Medio tiempo. 1-10. Lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5. Medio tiempo. 3-11. Importantísima. Así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros. Medio tiempo. 2-58. Toros derrota a Algodoneros. Aquí el resumen del juego. Medio tiempo. 3-11. Cerveza con refresco. La hidratación en el maratón de la CDMX. Medio tiempo. 1-29. El título volvió a casa. Fénix es nuevo megacampeón de AA. Medio tiempo. 1-19. Que dijo Elia Park tras desenmascarar al hijo del fantasma. Medio tiempo. 2-40. Nos faltó inteligencia para ganarle a América. Patiño. Medio tiempo. 1-16. Roberto Hernández tiene el sueño de una final. Medio tiempo. 1-44. Siguiente.